now for Gervonta, right? Of course. That's beautiful, no? Perfect. And I'm pressing for that fight. And that's the fight I want. And that's why I called him out. And I've been calling him out for how long? A couple years now. And now it's a month. And literally all the stars are lined up to make this perfect. The only person that could bitch out now is Gervonta. Buenas noches, mi gente. Bienvenidos a otro episodio de Boxeo al Garete. Bueno, mi gente, pues acaban de anunciar tremenda noticia. Bueno, Gervonta Davis acaba de anunciar una tremenda noticia. En su cuenta de Twitter, como les voy a mostrar aquí en unos momentos, Gervonta Davis acaba de postear que va a estar peleando el 5 de diciembre contra Rolando Romero, mi gente. Esto pues no es mucho de sorpresa para muchos de nosotros, ya que pues ya llevan tiempo hablando de esto, y también pues la AMB había ordenado esa pelea por el título que tiene pues Gervonta Davis, y pues toda la situación esa de ellos querer eliminar títulos. So, ellos ordenan esta pelea y Gervonta Davis pues lo hace oficial en su cuenta de Twitter. Vamos a mostrarle aquí las imágenes. Aquí pueden ver la primera foto que él pone, una foto de él poniendo diciembre 5, y después pone The One. Tú sabes, you know, bien tipo, tú sabes, bien Jet Li. Cuando yo vi esto y yo vi The One, yo, o sea, a mí rápido yo me puse a pensar en la película esa de Jet Li, tú sabes, en cabrona. No necesito conocer. Ustedes necesitan conocerme. Yo voy a ser el único. Bueno, pero ya tú sabes. Pero después, unos momentos más tarde, pues postean esto en su cuenta, y pueden ver aquí cuando él oficialmente lo dice: I'm back December 5th, Staples Center in Los Angeles on Showtime Pay-Per-View versus Rolly. Y de nuevo, mira, ahí te ponen The One. Pan y los dos puñitos. Puede ser que también tenga ahí de Matrix, o sea, como Neo. The one. Bueno, pero como pueden ver ahí, él está ya confirmando la fecha, el 5 de diciembre. También está confirmando la locación, que va a ser en el Staples Center en Los Ángeles. Y también está confirmando por dónde va a ser, que va a ser por Showtime Pay-Per-View. So, Dios lo permite, ya nadie le da COVID, se le partió un dedo, una uña. No estés hablando las cosas. Porque esto es una pelea de Gervonta Davis. Y lo único que puede pasar es que Gervonta Davis haga una de sus locuras y lo metan preso antes de la pelea. Eso sí puede pasar, porque ya sabemos las cosas que él tiene. O sea, a él le gusta, you know, si no es agarrar mujeres por el pelo. O chocar el carro y después seguir andando. The video of a vehicle crashing into a fence at the corner of Martin Luther King and Washington Boulevards. Moments later, someone gets out from the driver's side. The passenger door also swings open. Uno nunca sabe. Pero lo que sí saben, mi gente, es que ya esto está por lo menos confirmado por Gervonta Davis. Él no acostumbra a tirar, tú sabes, cosas así sin ya todo estar confirmado. Pero me imagino yo que vamos a estar viendo el anuncio oficial por Showtime y todo eso ya en los próximos días. Lo más probable, quién sabe, si no lo estén esperando para anunciarlo para la cartelera que viene este sábado de Tyson Fury y Deontay Wilder, que es por Fox Pay-Per-View. So, uno nunca sabe, puede ser que ahí se la tiren y quieran, o sea, tirar la noticia en esa cartelera. A mí no me sorprendería ninguna cosa, pero lo que sí me va a sorprender es que ustedes sigan aquí con nosotros, porque, o sea, eso me va a sorprender, porque me va a llenar de amor. ¿Verdad que sí? ¿Verdad que sí, señora Gate? Pero
Pero nada, mi gente, definitivamente, dejen sus comentarios, déjenme saber qué ustedes piensan de esta pelea. Me va a encantar saber sus comentarios. Dejen su like. Obviamente, suscríbanse si no están viendo por primera vez. Pero como siempre, lo más importante es que sigan al garete. Viste, mamón. Viste porque soy el tartar.